¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos al Estadio de la Rosaleda, bienvenidos a Málaga, bienvenidos a la Liga BBVA en Gol Televisión. Cuarta jornada, se enfrentan el Málaga y el Rayo Vallecano, a punto de arrancar el partido con la primera posesión para el cuadro visitante, para el cuadro vallecano que ganó en la primera jornada y que desde entonces no ha vuelto a sumar. Enfrente, el conjunto dirigido por Ben Schuster, pendiente todavía de conseguir su primera victoria, viene de hecho de obtener su primer punto en el campeonato de Liga tras empatar en el campo del Sevilla. Un excelente partido que compartimos desde ya con Axel Torres. Hola, Axel, muy buenas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, partido entre dos equipos que juegan muy bien al fútbol, que tienen una idea de juego muy interesante. Yo insisto en que creo que el Málaga ha sacado peores resultados de lo que su juego ha mostrado hasta ahora, y hoy ya con esa necesidad de ganar, diríamos, el primer partido fuera de esa lista que Bernd Schuster dijo que eran los partidos que el equipo no tenía nada que hacer, ¿no? Arrancó ya el partido, la primera posesión es para el Rayo Vallecano. Dificultades para Gálvez a la hora de sacar el esférico desde la línea defensiva. La acaba rifando, la acaba regalando, aunque aparece de nuevo el ex del Sporting para tocar ese balón. Se hace con el esférico el conjunto dirigido por Paco Gémez. La estaba buscando entre líneas Alberto Bueno. La envía fuera el Málaga, la envía fuera Tisone. Saque de banda para el Rayo Vallecano. Aprovechamos para echar un vistazo a los 11 titulares, Axel. Así sale hoy el conjunto dirigido por Ben Schuster. Estará Willy Caballero en la portería con línea de 4 en la defensa. Gámez, Sergio Sánchez, Angeleri y Vitorino Antunes. Doble pivote para Tisone y para Sergi Derde. En los costados Pedro Morales y Eliseu. Enlaza Francisco Portillo. Arriba, ojo al debut de Munir el Handaoui. Sí, el ex punta campeón de Liga en su día con el AZ Alkmaar en Holanda, en la Eredivisie. Se fue al Ajax, Fiorentina. No ha reproducido nunca el nivel mostrado en Alkmaar, pero aquí tiene una buena oportunidad, ¿no? Probablemente va a tener poquita competencia, o al menos va a tener más minutos que los que tuvo en Florencia y en Ámsterdam. Y además, por el estilo de juego del Málaga, él es un punta que tiene capacidad para asociarse con los compañeros. Puede al menos acercarse a ese nivel de Alkmaar. Enseguida estamos con el 11 del Rayo. Antes, este saque de esquina, el primero del partido para el conjunto malacitano. El servicio con rosca al punto de penalti. Ojo al rechazo en la frontal. La engancha Eliseu, ha tocado en un defensor. Será córner otra vez. Segundo saque de esquina consecutivo favorable al conjunto dirigido por Ben Schuster, que insistimos, hoy alinea por primera vez como titular a Munir el Handaoui, el futbolista cedido por la Fiorentina, que ya gozó de algunos minutos en la jornada número 3 en la visita del equipo costasoleño al Ramón Sánchez Pizjuán. Otra vez al servicio el chileno Pedro Morales. La busca dentro del área Angeler y también Sergio Sánchez, también el Handaoui. Servicio cortito, devolución sobre Morales, la pone el chileno con rosca, segundo palo, puede ser buena, ha metido la manopla Rubén porque esa pelota se colaba y ojo porque el portero del Rayo se queja de ese impacto, de esa colisión cuando buscaba la pelota al mismo tiempo con Angeleri. Ha podido hacerse daño de verdad Rubén con el poste, vamos a verlo. Sí, sí, es, fíjate, ese envío que se ha ido cerrando, que yo pienso que todo el mundo pensaba que sería un centro, ¿no? Pero Rubén ha estado atento y se ha protegido muy bien a su espalda. No es fácil retroceder, tener conciencia de dónde estás, de dónde estás cayendo, y ha puesto la mano bien para mandarla a córner. Insiste el Málaga, insiste, ¡pokegol! La pone Morales, el remate. ¡Oh! Ahí ha estado el primero para el Málaga. La primera oportunidad del partido, más allá de la acción anterior, en el cabezazo de Marcos Angeleri. El ex de Estudiantes de La Plata se elevó por encima de todo el mundo y a punto estuvo de ponerla en la escuadra. Se marchó muy cerquita del ángulo el testarazo del argentino Angeleri. Está jugando bastante bien Angeleri en este inicio de campeonato con el Málaga. Uno de los fichajes que más rendimiento está dando, aunque otro jugador que está dando un rendimiento espectacular es el joven mallorquín de Artá, Sergi Darder, que sobre todo el último partido, ¿no? La maniobra que hizo en el segundo gol del Málaga fue de otro mundo. Pero sí, sí, Angeleri está a un gran nivel y ojo, el centro de Morales, que sigue demostrando que las pone donde quiere. ¡Qué golpeo tiene! Es la réplica del Rayo con Tito. Tito atrás para Trasorras. Enseguida estamos con el 11 del cuadro de Paco Gémez, pero es que lo dinámico del arranque de partido no nos permite ni una ligera pausa para echar un vistazo a los 11 seleccionados por el conjunto vallecano. Mete la cabeza Eliseu peleando por ese costado Tito. Hay falta. El balón es para el Málaga y ahora sí,
Aprovechando este pequeño receso, vamos con el 11 del Rayo Vallecano. Rubén Martínez, como hemos visto, está bajo palos con Tito Gálvez, Leonel Galeano y Nacho Martínez en defensa. Doble pivote para Trasorras y para Saúl Ñíguez. Por delante, línea de tres con Alberto Bueno, con Jonathan Viera, con el Papelito Fernández, que regresa a Málaga. Y arriba, el argentino Joaquín Larribey. Sí, yo creo que lo más destacado es esa línea de tres cuartos que ha conseguido configurar el Rayo, ¿no? Suculenta, ¿eh? Jonathan. Llena de talento, con Papelito, con Alberto Bueno y con Viera. Sí, sí, es jugadores que en otros equipos pues no han contado con ellos o parecía que no iban a tener minutos, y ahí ha sabido aprovechar muy bien el Rayo para firmar además jugadores muy del estilo de Paco. Eliseu encarando en una acción que está anulada por fuera de juego. Recuperación para el Rayo, que a toda esa batería de buenos jugadores en la línea de tres cuartos, Axel, añade a futbolistas que ahora mismo están lesionados, como José Carlos o como Yago Falqué. Así que no perdamos de vista el potencial del Rayo Vallecano de tres cuartos para adelante. Así es, ¿no? Es un conjunto que creo que hay que valorar cómo sobrevive, no cómo sobrevive, sino cómo construye conjuntos que juegan muy bien al fútbol con recursos limitadísimos. Papelito dentro del área, amenazando el jugador uruguayo, encarando al que hasta hace nada era su compañero, Victorino Antunes, le envía arriba el futbolista portugués. Yo diría que el Rayo no sobrevive, que vive y con estilo. Sí, sí. Porque con una idea muy marcada, más allá de lo limitado de sus recursos, nos acaba haciendo disfrutar a casi todos, por no decir a todos, ¿no? Por eso he reculado en medio de la frase, ¿no? Me he dado cuenta de que sobrevive no era la palabra más exacta. El saque de banda, favorable al Málaga, favorable al conjunto dirigido por Ben Schuster, que todavía no ha ganado, y que me comentabas fuera de antena, fuera de micro, Axel, que posiblemente su nivel de juego no se ha visto reproducido o no se ha visto trasladado a los resultados que ha obtenido, que merece más de un punto por lo que ha exhibido después de todo el proceso de desintegración de la campaña pasada. Para mí sí, sobre todo, fíjate, yo los comenté los partidos ante el Sevilla y ante el Valencia, y creo que en ambos el equipo estuvo muy muy bien, el equipo hizo méritos para más probablemente, y luego el del Barça, pues no olvidemos las ocasiones que tienen en los últimos minutos para empatarlo, ¿no? Así que bueno, tiene un punto, pero la sensación es mejor que este un punto que tiene en la tabla. Galeano. Devolución de primeras de Alberto Bueno, otra vez Galeano, la pierde el ex de Independiente. Será saque de banda para el Málaga. Saliendo por el costado izquierdo del equipo costasoleño, ahí está Eliseu con un mal control, a punto de perderla, la salvó sobre la línea, no. Al final el colegiado, que por cierto es el canario Hernández Hernández, indica que el saque de banda favorece al conjunto vallecano. Ahí está, sí, parece que se le escapa, ¿eh? Segunda temporada en primera división para Hernández Hernández, el canario que, bueno, sobre todo yo le pasará la historia, ¿no? Por ese... ¿El playoff? No, por esa jugada, ojo. Excelente la combinación en la frontal, se pide falta, hay falta, hay falta, dice Hernández Hernández. Y va a ser tarjeta amarilla para Galeano, la primera del partido, muy, muy pronto. Se carga con ese condicionante el central argentino del Rayo. No solo muy pronto, sino que además Galeano, en el primer partido de liga que lo hicimos, es clarísima, indiscutible la amarilla, vamos, que llega tarde y impacta de lleno, ¿eh? En el primer partido ante el Elche, Galeano vio una amarilla y estuvo bastantes minutos jugándose la segunda. O sea, lo pudieron expulsar perfectamente. Hizo dos o tres faltas que estuvieron al límite de la segunda amarilla. Y hoy, minuto 7, ya está amonestado. Y ojo, porque a pelota parada va a buscar el primer tanto del partido el Málaga. Antunes, por ahí. Eliseu. Sí. Zurdos tiene. Portillo. También tiene un golpeo preciso. Bueno, Pedro Morales, que es un lanzador de faltas excelso. Es diestro, pero ahí está, ¿no? Son los dos que se postulan, Eliseu y Pedro Morales. Vamos a ver. Minuto 8 de partido. Quiere el 1-0 ya. El cuadro dirigido por Ben Schuster. Da la orden el canario. ¿Quién le pega? Yo creo que Eliseu. ¡Eliseu! Cerquita, cerquita. Cerquita de la meta defendida por Rubén. Que en el día de hoy, por cierto, regresa a Málaga. El saque de puerta para el Rayo Vallecano. Bueno, pues ahí está el tiro de Eliseu por encima de la barrera. Ha hecho bien la parábola, pero le ha faltado un poquito de colocación a Eliseu, que es uno de los jugadores que puede aportar oficio y el saber lo que es el conocimiento del club en una plantilla que es bastante nueva, ¿no? En el 11 inicial de hoy
pues Angeleri ha llegado ahora, Tisone ha llegado ahora, Darder es un chico que acaba de subir al primer equipo, el Hamdawi ha llegado ahora, Morales medio año, Antunes medio año, o sea, es un equipo con muchos jugadores con poco tiempo en el club. Larry Bey, apoyándose en cortito en Alberto Bueno. Dirige las operaciones el ex del Valladolid con una apertura fantástica de exterior para Tito. Se viene el centro de Tito, la pone al punto de penalti, despeja de cabeza Sergio Sánchez. Recoge el esférico suelto Leonel Galeano. Trasorras encontrando a Sebastián Fernández. Toca papelito para Tito. Tito, balón interior, taconazo de Larry Bey. No la busca Seba Fernández, consciente de que estaba en fuera de juego. Y eso permite la recuperación de Antunes. Angeleri. Buena presión de Sebastián Fernández. La pelota se pierde por la línea de fondo. Es saque de meta para Willy Caballero. Se lo toma con calma el guardameta argentino del Málaga, que por cierto ha renovado su contrato con la institución. Así que de los jugadores supervivientes de la plantilla de Champions de la pasada temporada, es el primero que da el paso a la hora de vincular su futuro con la entidad costasoleña de cara a las próximas temporadas. Es una muy buena noticia, ¿no? Sobre todo porque frena esa sensación de desintegración del proyecto que se podía tener con la fuga de figuras. Sacará de banda Nacho Martínez. La puso Nacho al centro para Trasorras, la esconde el futbolista gallego. Buena presión de Sergio Darder, ha recuperado el Málaga. Ahí está Munir, el Handawi. Quiere arrancar el marroquí en el 3-1. Pisadita buscando a Francisco Portillo. Acabó recuperando Saúl. Cedió Saúl Ñíguez para el boleón de Rubén Martínez. Angeleri. Buena presión de Sebastián Fernández. Combina Angeleri con Antunes. Eliseu de primeras aparece para recuperar Saúl. Gálvez. Ahí está Jonathan Viera. Dejando el canario para Tito. Toca con calma el Rayo Vallecano, que sabe perfectamente lo que es ganar en la Rosaleda, sin ir más lejos. El año pasado, 1-2 para el conjunto de Paco Gémez, en un partido que recuerdo vimos en Gol Televisión y que, si no me equivoco, comentamos juntos. Sorprendió muchísimo, ¿no? Ese resultado. La verdad es que no recuerdo exactamente si lo comentamos juntos. Yo este no. Sí que me acuerdo. Me acuerdo que estaba yo, al menos. Yo estaba seguro. Victoria de prestigio la del Rayo Vallecano en el arranque de la campaña pasada ante el Málaga de Champions de Manuel Pellegrini. No lo olvidemos. Bueno. Dejando para Leonel Galeano. Posesión larga del conjunto franjirrojo. Tocando y tocando en el centro del campo sin precipitarse. Aparece Gálvez abriendo para Nacho. Demasiado exigente el envío de primeras del futbolista del Rayo. Sacará de banda Jesús Gámez. Nacho, que a mediados de la pasada temporada apareció en el primer equipo, marcó un golazo en un partido ante el Levante y se ha hecho con ese puesto que normalmente ocupaba Casado en ese lateral izquierdo. Un Casado del que se hablaba mucho de que podía salir a clubes ingleses, pero una lesión grave frenó cualquier tipo de operación. Hay falta sobre Sebastián Fernández. La falta del chileno Pedro Morales. Muy activo en este arranque de partido. El ex del Málaga, que ya ha anunciado públicamente en la previa del choque que si anota no lo va a celebrar por respeto al que era su público hasta hace apenas unas semanas. Sacó en corto el Rayo. Apertura hacia la derecha. Tito encarando a Eliseu. Tito prefiere buscar el apoyo atrás de Alberto Bueno. El saque de banda sigue siendo para el elenco madrileño. Trasorras de primera sobre Tito. Ese es Saúl. Aparece Jonathan Viera. Otra vez Saúl. Lo puede intentar por la izquierda el conjunto de Paco Gémez. Entre líneas Trasorras. Trasorras que le pega el disparo de Trasorras. Muy cruzado. Será saque de portería para Willy Caballero. Ese doble pivote de Paco Gémez sigue siendo un doble pivote muy atrevido. Con Roberto Trasorras y Saúl Ñíguez. Dos jugadores de vocación claramente creativa. Y que, bueno, Paco les pide ese sacrificio.
Vasco tiene la idea muy clara de que cualquier jugador de un muy buen nivel técnico también le puedes exigir que tenga ese trabajo. Y la verdad es que si tú miras el 11 del Rayo por nombres, te da la sensación de que ataca con 7, ¿no? Pero luego el equipo está bastante equilibrado. Uy, qué balón al espacio para Seba Fernández, ahí fuera de juego. La va a poner papelito al segundo palo. La quiere cazar Nacho. Ojo al rechazo para la Ribé y aparece antes Tisone, que la aleja como buenamente puede. De cabeza Saúl, tras Orras. Otra vez Sebastián Fernández. Prepara de nuevo el centro. Se va encarando, prefiere elaborar con calma. Se apoya en Saúl. Nacho en vertical, llega antes Sergio Sánchez, armando el contragolpe del equipo de Bernd Schuster. Corre por el sector izquierdo Eliseu al espacio, ese es el Handawi, encarando a Munir, se puede perfilar, más de Munir para pegarle, Munir, balón interior, ojo a Morales, ha sacado Rubén Martínez, ha salvado Rubén al Rayo Vallecano. La ha tenido Pedro Morales, aprovechándose de ese rebote tras el pase interior de Munir el Handawi en el mano a mano. Apareció gigante la figura del portero del Rayo Vallecano para evitar el 1-0. No, ahí fuera de juego, se queda enganchado Nacho y Pedro Morales, que no le cae tampoco a su perfil más adecuado, pero sale rapidísimo Rubén, que ya ha tenido dos intervenciones de mucho mérito en el partido. Excelente la maniobra del Handawi. Sí, sí. Más allá de luego el punto de fortuna para que la pelota le llegue al compañero. Sabe maniobrar bien el Handawi, no solo es rematador. La pone Morales, corta de cabeza Saúl. Sale la defensa del Rayo. Saúl, que por cierto es el que en la jugada anterior ha metido ese pase magnífico al espacio. Primer cuarto de hora ya cumplido en la Rosaleda, todavía sin goles, pero con un excelente partido entre Málaga y Rayo Vallecano. Y fuera de juego de Munir el Handawi. Ahí fuera de juego del delantero marroquí. Recuperará el Rayo Vallecano. Un pequeño apunte, José, ya está jugando Gálvez en este partido. Lo digo porque lo hemos comentado en partidos anteriores, que se llegó a publicar en bastantes medios que el Borussia Dortmund hizo una oferta este verano. Bueno, el periodista alemán Miguel Gutiérrez, que tiene magníficas fuentes en el Borussia Dortmund. Sí, es lo que iba a decir, sobre todo en el Dortmund. En general, fútbol alemán, pero si hablamos del Borussia Dortmund, voz súper autorizada. Me comentaba esta semana que no hubo ninguna oferta del Borussia Dortmund por Gálvez y que en ningún momento el Borussia Dortmund se planteó este fichaje. Dicho queda. Tisone. Antunes. Balón cruzado de Antunes. Ojo que puede ser bueno. Tocó como pudo Gálvez. Sale valiente Rubén ante la presencia de Sergi Dardé. Aprovechamos para ver de nuevo la acción en la que Morales pudo marcar el 1-0. Jugada en la que, por cierto, el Handawi la reclamaba completamente solo para embocar a portería vacía. Otra vez el Málaga, otra vez Morales, sigue Morales, más de Morales, hay falta de Morales. Muy activo Morales. Este tipo de partidos es un jugador que participa mucho, ¿no? Que se echa al equipo a la espalda, partidos en los que no hay, digamos, un referente claro, como podría ser Roque Santa Cruz en otras ocasiones, y él ese papel lo sabe coger muy bien. Gámez. Balón en corto para Portillo. Qué balón de Portillo, la quiere el Handawi. ¡Sensacional Rubén! ¡Sensacional Rubén! Otra vez el portero del Rayo evitando el tanto del Málaga. La ha tenido Munir el Handawi. Tres paradas ya de Rubén y gran pase de Portillo. Hay bastante talento en este partido, grandes pasadores. Portillo que se ha ubicado en la banda derecha en este inicio de encuentro, dejándole a Morales la media punta. Y el Málaga, que está siendo más que el Rayo, es una evidencia en 18 minutos. Vamos a verlo otra vez porque no hay fuera de juego en ningún caso de Munir el Handawi, que la baja con la espuela. Hay un puntito de fortuna. Sí. Pero bueno, ahí está el Handawi para acomodársela de forma magistral para el disparo. Y habría sido fuera de juego, si lo caza luego el compañero que llegaba, que creo que era Morales, porque él estaba adelantado en el momento del tiro. Mira, ese es el detalle de Munir el Handawi, que se la pasa por debajo del brazo. Podría llegar a tocar con el brazo, y si toca con el brazo es acomodarse la pelota voluntariamente. Podría ser mano esto de Munir el Handawi. Dejando buenas sensaciones el jugador cedido por la Fiorentina, uno de los últimos en incorporarse a este Málaga 2013-2014.
por cierto, la Fiorentina lo cedió porque Mario Gómez llegó y hoy Mario Gómez se ha lesionado de gravedad en ese partido de la Fiorentina esta mañana ante el Cagliari 1-1. Así que se ha quedado sin su 9 la Fiorentina. Dardé, de primeras Portillo, sube Gámez. Muchos metros para avanzar sin oposición. Prepara el centro Gámez. Levanta la cabeza el 2, la pone Gámez. Segundo palo, ventaja para Tito. Tito la envía a la frontal del área. Sebastián Fernández, otra vez Tito, que ahora sí puede despejar con contundencia. La esconde la Ribey. La Ribey al centro para Trasorras. Se encerró él solito. Hablamos de Joaquín Larribey. Reclamaba falta el futbolista argentino, que ya logró estrenarse en Liga BBVA. Suyo fue el gol del Rayo en la derrota del cuadro de Paco Gémez frente al Levante. Buena señal, buen síntoma para la nueva referencia ofensiva del conjunto franjirrojo, toda vez que sus estadísticas a lo largo de su carrera, y la Ribey está rozando la treintena, no son excesivamente prolíficas en el aspecto anotador. Ah, para mí, la peor posición que tiene el Rayo Vallecano cubierta esta temporada es la de 9. La Ribey en Cagliari estuvo, antes hablábamos del Cagliari, era el suplente de Matri, el hoy punta de... Bueno, del Milan, lo ha firmado el Milan, estaba en la Juventus y lo ha firmado el Milan este mercado de verano. La Ribey, ex de Vélez, ex de Colón de Santa Fe, salido de las categorías inferiores de Huracán, que siempre es un semillero de talento, y que llega al Rayo Vallecano procedente del fútbol mexicano, procedente del Atlante. Arriba Willy Caballero. Metió la cabeza a Gámez, hace lo propio Gálvez. La baja con el pecho precisamente la Ribey. Viera. Encarando a Portillo. Toca Viera para Saúl. Saúl prefiere apoyarse en su portero. Vuelta a empezar para los chicos de Gémez. Galeano. Entrega Saúl para Roberto Trasorras. Gálvez en posición teórica de lateral zurdo. Buena combinación de Viera para Trasorras. Sigue Trasorras en el interior. Papelito, no hay fuera de juego. ¡Papelito! ¡La ha tenido la Ribey! ¡La ha tenido la Ribey! ¡La ha tenido el Rayo Vallecano! Primera de consideración para el cuadro madrileño. Excelente el desmarque de Sebastián Fernández. Y la asistencia al centro del área pequeña no la pudo aprovechar Joaquín Larribey. Sí, pero para mí lo mejor es el pase de Roberto Trasorras en la jugada, que lanza a este especialista del desmarque al espacio, que es Sebastián Fernández. Y luego le falta eso a Larribey. Lo decíamos un poquito, ¿no? El Rayo tiene mucha generación, no sabemos si tiene tanto gol esta temporada. La tuvo el Rayo, la tuvo Joaquín Larribey. Y esto sí que puede preocupar a la gente del Rayo, porque se le han ido Baptistao, Piti, dos jugadores que le daban una cantidad de goles. Y Deli Vasic. Sí, sí. Y el Chori Domínguez. Sí, pero sobre todo digo por cifras, estos dos jugadores, el año pasado, los números de estos dos jugadores, a ver cómo se suplen esos números, ¿no? Distribuye Saúl. Con precisión para Nacho, que llegó muy justito. Recupera Portillo. Portillo al suelo, puede haber falta. Sí, hay falta de Nacho. Y falta de Nacho Martínez. Se revolvía Portillo, de quien hablaba Schuster en la previa. El técnico alemán señalaba a Francisco Portillo como, entre comillas, el jugador que estaba llamado a hacer de Isco esta temporada. No es el mismo perfil de jugador, pero bueno, es canterano, es un chico de Málaga, es un chico que además tiene calidad, ha jugado grandes partidos en Champions el año pasado, le recuerdo. Uy, qué balón para el Handawi, la esconde Gálvez, pelota para Rubén. Digo, no es tan desequilibrante, ¿no? O sea, no es ese jugador brillantísimo en tres cuartos, pero es un jugador que te puede hacer muchas cosas. Hoy lo estamos viendo entrando desde la derecha, te puede jugar de segundo. No de segunda punta, pero sí más de enganche. Puede ser incluso el acompañante del mediocentro. En un 4-2-3-1 puedes jugar con un mediocentro más puro y él a su lado más de interior soltándose. Tácticamente es un buen futbolista y juega muy bien entre líneas.
La está pidiendo Tito en la derecha. Lo ha visto Trasorra. Sube Tito, pisa área, la pide la Ribey. Tito, arriba. Arriba el disparo de Tito. Arriba el disparo del lateral diestro, que se incorporó de forma sorprendente al ataque. La ha vuelto a tener el Rayo, que Axel empieza a encontrar la forma de meterle mano a este Málaga. Sí, estaba muy lejos ahí Antunes de Tito. Y Tito decide chutar y no pasar. Yo creo que hay dos posibilidades sobre por qué ha tomado esta decisión. La primera es pensar que la Ribey estaba en fuera de juego. Y la segunda es no confiar en la Ribey después de la acción anterior que no ha sabido finalizar. Bueno, la tuvo otra vez el Rayo, la tuvo Tito. Se está estirando el conjunto franjirrojo, que vuelve a la carga. Balón al espacio, lo ataca la Ribey. Cubre el esférico Marcos Angeleri. Sacará de puerta Willy Caballero. Presión arriba del Rayo, evitando que el Málaga pueda combinar en cortito desde este saque de puerta. Así que tendrá que ejecutar en largo Willy Caballero. Arriba el portero del Málaga. La busca Munir el Handawi. Llega a tocar el futbolista marroquí. Ventaja, sin embargo, para Galeano, que entrega para su portero Rubén. Saúl. Ordenando a los compañeros Roberto Trasorras. Tito. Otra vez Trasorras. Cambiándola toda hacia la ubicación de Gálvez. Achucha Portillo y ante tal oposición prefiere Gálvez apoyarse en Rubén. Apertura de Saúl para Gálvez. Gálvez con Nacho. Nacho de primeras. Buena recuperación de Tisone. Sergio Sánchez arriesgando mucho, a punto de recuperar el Rayo. Ha tocado Darder. El saque de banda favorable al Rayo Vallecano. Perdió rápidamente el esférico el conjunto de Paco Gémez. Será ahora saque de banda para Jesús Gámez. Rondando ya la primera media hora de partido en la Rosaleda. Bueno, pues el Málaga, que después de estos minutos en los que el Rayo Vallecano le ha metido un poquito de miedo en el cuerpo, ¿no? Con esas llegadas, sobre todo por los costados, intenta recuperar el control, pero esa superioridad que tuvo en los primeros 15 minutos, yo creo que se ha evaporado un poquito en estos últimos 10. Ha cambiado algo el encuentro. Qué bien, lo ha hecho Jonathan Viera, dejando para Roberto Trasorras. Otra vez Viera, Viera con Nacho, ahí estaba el lateral zurdo. Es increíble el vuelo que tienen en el esquema de Paco Gémez, tanto Tito como Nacho, que son capaces de aparecer en cualquier lado, ya no solo como extremos, sino como extremos en la otra banda. Y eso normalmente ocurre en equipos que tienen a mediocentros muy especialistas en lo defensivo, que se meten entre centrales y te permiten ahí recomponer la línea, pero es que esto el Rayo lo hace jugando contra Zorras y Saúl Níguez de mediocentros. Es que tal vez lo más llamativo respecto a la temporada pasada, más allá de lo que apuntabas, de la salida de los dos goleadores, Javi Fuego, es la desaparición del esquema de Javi Fuego, que firma por el Valencia, y el hecho de que Paco Gémez no busque un perfil similar para reemplazarlo. No, no, pide cedido a un chico del Atlético de Madrid que es sub-20 y que ha jugado muy poquito en primera división, pero que es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno Saúl Níguez. Se equivocó la Ribey en esa combinación en corto. Y eso permitió la recuperación del Málaga. El saque de banda favorable al conjunto dirigido por Ben Schuster. Antunes. La esconde Munir el Handawi. Quiere romper a Galeano. Sigue el Handawi, que fuerza el saque de banda. No. Dice el colegiado que el último en tocar fue el Handawi. Sacará de banda entonces Tito. Gana metros el Rayo con otro servicio lateral. La envió fuera del campo Vitorino Antunes. Tercer saque de banda consecutivo. Ahora es Angeleri quien
supo anticiparse a Joaquín Larribey. Saliendo desde atrás el Rayo con Gálvez. Saúl, de nuevo con Gálvez. Excelente la clarividencia de Alejandro Gálvez. Ordenando su salida el Rayo Vallecano. Ahí está Nacho. Nacho encarando a Gámez. Sigue Nacho. Consiguió combinar con Bueno. Más de Nacho. Nacho en el lateral del área. Nacho pisa zona de castigo. Se sale de esa zona Nacho. Nacho entrega para Alberto Bueno. Caracoleando el ex del Valladolid. Buen balón picado. Segundo palo Larribey. Providencial Vitorino Antunes. Metiendo la cabeza para evitar el testarazo franco de Joaquín Larribey. Absolutamente, se la ha quitado a dos jugadores del Rayo, que llegaban con opción de remate. Es magnífico ahí el centro que mete Alberto Bueno. Además es que va conduciendo en dirección contraria y gira todo el cuerpo de repente para meter ese balón a la espalda. Genial, Alberto Bueno. Es el primer córner del partido favorable al Rayo. Lo ejecuta Roberto Trasorras. Han subido Galeano y Gálvez a buscar ese balón. La pone Trasorras, potente primer palo. La ha tenido Saúl. Llegó a rematar en el primer palo Saúl Ñíguez. Acabó cruzando en exceso. Balón para el Málaga. Ahí lo vemos otra vez. No era Saúl, era Alberto Bueno. Más mérito todavía ante la corta estatura del futbolista del Rayo Vallecano. El exjugador del Derby County. E hincha del Derby County. Bueno, más que hincha, es cierto que sigue al equipo. Que estaba bastante enterado y que ve los partidos siempre que puede. La quiere el Handawi, la quiere el Handawi, se la dan al Handawi. ¡No! Salida rápida por el sector izquierdo del Málaga. Centro preciso por encima de Rubén Martínez para que aparezca en la zona de los goles el marroquí Munir el Handawi y así estrene su cuenta particular en España. Es el gol del Málaga, es el gol del Handawi. Menudo pase de Vitorino Antunes. Málaga 1, Rayo 0. Es muy bueno el pase de Antunes, pero el pase que le meten a Antunes también. A ver si lo podemos ver desde el origen, la jugada en alguna otra toma. Porque fíjate qué comodidad tiene Antunes para meter ese centro. Es que está completamente solo. Qué bien lanza en tres toques, en dos toques, el contragolpe el Málaga en un momento en el que el Rayo estaba siendo superior. En los últimos 15 minutos el Rayo estaba siendo mejor que el Málaga. El partido hasta ahora ha tenido dos fases. Una primera de dominio del Málaga sin gol, una segunda de dominio del Rayo sin gol y de repente rompe esta fase un gol a la contra del Málaga que es el primero del partido, 1-0. Marcó el Málaga, marcó Munir el Handawi en su primer partido como titular en la Liga BBVA. Habrá que ver cómo encaja ese golpe, cómo es capaz de reaccionar o no el Rayo Vallecano. Ahí está Jonathan Viera. Rompiendo para adentro, sigue Viera, pudo haber falta, tocó de primeras Larribey. Indica Hernández la infracción sobre el canario Viera, que seguramente de la línea de enganches, de la línea de mediapuntas del Rayo, es el que menos ha, es el que la menos ha aparecido, ¿no? Entre sí, papelito, sí. Alberto Bueno y Jonathan Viera, al canario es el que menos hemos mencionado. Es el que menos ha tocado la pelota, está claro. Viera con Alberto Bueno. De primeras, Saúl Gálvez con Trasorras. Trasorras orienta la salida del Rayo por la derecha. Ese es Galeano. Tito. De nuevo Galeano hacia Alejandro Gálvez. Se ofrece en corto Trasorras. Ahí recibe el futbolista gallego. Trasorras encuentra a Alberto Bueno, ha subido Tito por la derecha. Bueno, la cambia toda, ha visto algo, parecía que amagaba con el desmarque Nacho. El pase de Bueno no fue el mejor posible, así que será saque de puerta para el Málaga. Echamos un vistazo a la acción completa del gol, esa es toda la secuencia. Angeleri. El pase es de Angeleri, del central. Sí, es Angeleri, conduce y la manda a la banda. Excelente, ¿eh? El pase de Angeleri y también el realizador recuperando esa toma para ver cómo es posible, ¿no? Porque a veces vemos, bueno, sí, muy buen centro de Antunes, pero cómo es posible que Antunes llegue allí
tan solo. ¿Quién es el que le da esa ventaja? Pues es Angeleri, conduciendo hacia el medio además, provocando que todo el rival se vaya cerrando y soltando el pase cuando detecta esa zona libre. Controla con el pecho Saúl. Saúl para la Ribey de primeras, valiente al corte Angeleri. Antunes combina otra vez con Marcos Angeleri. Se mueve por delante el Handawi. Pelota al espacio. Se frena el marroquí. Balón al centro para Morales. Morales tira un caño. Sigue Portillo con el exterior. Providencial en la intercepción Saúl. La Ribey dejando de cara para Alberto Bueno. Bueno con Papelito Fernández. Puede haber falta. Deja seguir el colegiado. No apreció infracción en ese choque. Y acaba recuperando Sergio Sánchez. Pues la verdad es que parecía falta de Antunes, ¿no? Y si era falta, era de amarilla, ¿eh? Porque corta el contragolpe que era bastante ventajoso por parte del Rayo Vallecano. Parecía que en un momento determinado dejaba continuar por si el Rayo seguía con la acción. Y a todo esto el que se ha hecho daño es Antunes, ¿no? Pues sí. Se detienen las acciones en la Rosaleda para ver qué pasa con el lateral zurdo. Para ver qué ocurre con el jugador del Málaga, que ha participado activamente dando la asistencia en el único tanto del choque. Ahí lo vemos, colisiona con su ex compañero Sebastián Fernández y parece que la cosa no va a mayores. De haber pasado algo sería en la rodilla. Saca de banda Antunes. Alberto Bueno conectando con Jonathan Vieira. Aparece Sebastián Fernández que mete el cuerpo. Hay falta de Eliseu y podría ser incluso tarjeta. La infracción la cometió Tisone. Ahí lo vemos, agarrón deliberado del ex del Mallorca. Con mando en plaza en el centro del campo del Málaga desde su llegada este pasado verano. No, es que además es un jugador. Uy, menudo cambio de ritmo. Es Saúl. La pone Saúl buscando a la Ribey. Ha cortado Angeleri. La pelota va a caer dentro del área. La prolonga Sergi Dardé. De primeras el Handawi. ¿Quién se la queda? Se la queda el Málaga, puesto que hay falta de Alejandro Gálvez. Sí, es plancha de Gálvez. Sí. Decía, ¿no? Tisone es un jugador que tiene tanta capacidad para abarcar terreno que le da mucha facilidad para brillar a Darder. O sea, estamos destacando mucho lo bien que está Darder en este inicio de campeonato. Claro, él se puede soltar más tranquilo teniendo a un jugador de ese despliegue que ofrece Tisone. Arriba Rubén Martínez. La baja con el pecho Sebastián Fernández. Bueno, al centro para Saúl, que va a llegar muy forzado. La salva Saúl Ñíguez. Ese es Jonathan Vieira. Jonathan para Trasorras. Está Nacho del costado izquierdo. Pelota interior. Joaquín Larribey la pone para Nacho. Nacho centrando de primeras. Ha cortado Gámez. Es córner. Excelente la jugada tensada por el Rayo Vallecano. Es saque de esquina para el equipo franjirrojo. La Ribey en este tipo de acciones sí puede ser un jugador peligroso, ¿eh? Servicio en corto de Trasorras. Trasorras se la entrega a Jonathan Vieira, encarando el canario. Sigue Vieira, la pone Vieira. Segundo palo, ha cortado Angeleri. La pelota va a caer dentro del área. Ventaja en principio para Alberto Bueno. Metió la cabeza Pedro Morales. Otro córner para el Rayo Vallecano. De nuevo al servicio Trasorras. La pone el gallego. Balón planito al segundo palo. Ojo a la prolongación. Despeja Sergio Sánchez. Sacando su línea defensiva del Málaga. Gálvez. La baja con el pecho Angeleri. Mal despeje de Angeleri. Insiste Tito. Mete la cabeza Tisone. ¿Quién la baja? La baja Portillo. Excelente la dejada de Morales, otra vez Portillo, ese es Eliseu. Eliseu encarando a Tito, se mueve dentro del área el Handawi. Sigue Eliseu, la pone Eliseu, ha cortado Tito, será saque de esquina para el Málaga.
Muy bien, Portillo en esa apertura al costado del Málaga está saliendo rápido, está interpretando muy bien lo que decíamos del Rayo Vallecano, ¿no? Que es un equipo que asume enormes riesgos en la salida de balón y que cuando pierde la pelota pues le cuesta volver rápido. Buscando el segundo el equipo de Bernd Schuster en esta acción a balón parado. Al lanzamiento Pedro Morales. La pone Morales con Rosa a punto de penalti, a punto de rematar Angeleri. Atento en la acción defensiva Joaquín Larribey. Trasorras metiéndose en un lío, presiona Dardé, que bien lo hace Trasorras para darle salida. Mete la cabeza Gámez, ese es Portillo. Portillo tirando un caño, fuerza el saque de banda. El último en tocar, Jonathan Viera. Bueno. Bueno, no se entendió con Sebastián Fernández. Anticipa poderoso Angeleri. Apertura de Eliseu. Para esa incorporación de Morales. El Handawi. Viene fuera de juego. El Handawi. ¡Gol! Del Málaga del 40. Gol de Francisco Portillo. Sensacional el pase interior de Pedro Morales. Sirve al segundo palo el Handawi, consciente de que entra solo el chaval y Portillo, portería vacía, duplica la renta del Málaga. Es el gol blanquiazul, es el gol de Portillo. No hay fuera de juego. Málaga 2, Rayo 0. ¿O sí hay fuera de juego? Sí, yo creo que está ligeramente adelantado Munir el Handawi, ¿eh? Creo que tiene medio cuerpo por delante. Es muy justita la jugada, de nuevo como en el primer gol. Es clave. El decisivo es el penúltimo pase. Si el de Angeleri lo era en el 1-0, aquí, como tú bien indicabas, el de Morales es el que genera esa situación de 2-1. Y bueno, el Rayo asume riesgos. A veces gana gracias a esos riesgos, otras veces le marcan goles por asumir esos riesgos. Marcó el segundo el Málaga, marcó Francisco Portillo. En una acción de tremenda generosidad de Munir el Handawi. No, pero yo creo que es lo que tenía que hacer. Su ángulo de tiro no era claro que fuera de gol. Es decir, era mucho más fácil que la metiera Portillo. Así lo interpretó el marroquí, que cedió para que Portillo marcara el 2-0 del Málaga. Faltan 4 para que alcancemos el tiempo reglamentario del primer acto, ganando 2-0 el equipo de Bernd Schuster. Sería la primera victoria de la campaña para el equipo costasoleño. Larribey. Se le hizo de noche a Larribey. Eso sí, entró torpemente Angeleri y acabó derribando al futbolista del Rayo. Oportunidad a balón parado para los chicos de Gémez. En la ejecución Trasorras. Vamos a ver qué fuerza mental tiene el Rayo para levantarse después de esto, ¿eh? 2-0 justo después de tener un tramo de partido bastante bueno. Es complicado asumirlo. Da la orden Hernández Hernández. La va a poner Trasorras. Ahí está el lanzamiento del capitán rayista. Cortito. Fácil para el despeje de Angeleri. Insiste Nacho. Nacho con Gálvez. Gálvez arriesgando muchísimo. Insiste el ex del Sporting sobre Nacho. Datos elocuentes de posesión de balón. Más del 60% favorable al cuadro de Gémez. Centro de Tito de primeras. Ha bloqueado Antunes. El saque de banda para el Rayo. Trasorras, presionado por Eliseu, a punto de perder. Metió el pie blandito Galeano y eso puede favorecer la acción de contragolpe del Málaga, aunque parece que controla la situación finalmente Gálvez, entregando para Rubén. Rubén asumiendo mucho riesgo en esa entrega para Alejandro Gálvez, que al final se la quita de encima. Es que a veces está muy bien seguir una manera de jugar, pero hay momentos que no hace falta, ¿no? No ganas nada y pasándosela a Gálvez. Tisone.
Conducción de Tisone, más de Tisone, la quiere el Handawi. Bueno. Lo que intentaba Munir, el Handawi, era casi imposible colársela por encima, Rubén. Sí, yo si soy Schuster ahí me enfado con Munir el Handawi, es una frivolidad. No está el partido resuelto. Va ganando 2-0, has marcado un gol, has dado un pase de gol, pero si tienes opción de matarlo, mátalo. A las puertas del último minuto del tiempo reglamentario. Jugando el Rayo Vallecano, jugando Nacho. Saúl. En vertical para Alberto Bueno. Viera. Otra vez Bueno. La pisa Bueno, dejando para Nacho. Nacho dudando entre entregársela a Jonathan Viera o a Saúl, opta por la segunda posibilidad. Sale ahora por la derecha el Rayo Vallecano. Galeano para Gálvez. Otra vez Nacho. Nacho al centro, recibe Jonathan Viera, cambia de ritmo el canario, se le tiró encima Dardé. Ahí está otra vez el jugador mallorquín, combinando en vertical, no conecta con Morales, buen trabajo defensivo a cargo de Lionel Galeano. Pendientes ahora del tiempo añadido que decrete Hernández Hernández. Tito. Centro de Tito despejado por Angeleri. Llega Galeano tocando de cabeza. No la busca Seba Fernández porque venía de fuera de juego. La envía a saque de banda Marcos Angeleri. Más uno. Nos vamos al 46. Saca de banda Tito. Se lo toma con calma a pesar del poco tiempo que queda el equipo de Paco Gémez. Sí, bueno, está claro que un tercer gol mataría el partido y pueden optar por una solución conservadora de al menos no cometer un error justo ahora. Pero van a tener opción de ataque. Disparo de Saúl, ha parado Willy Caballero. No querías opciones, ahí la tienes. Le pegó Saúl seco, estaba escorado a la izquierda. Y a pesar de que la pelota le botó justo delante, excelente la reacción de Willy Caballero. El saque de esquina para el Rayo. Qué buena mano, ¿eh? De Willy, sí, sí. Porque además era dificilísimo con ese bote, con esa fuerza, muy seco. Así se va a acabar la primera parte. Quiere descontar antes del descanso el Rayo. Centro de Trasorras, acortado de cabeza Sergio Sánchez. Y ahora sí, indica el camino de los vestuarios Hernández Hernández. Se acaba la primera parte, se acaba el primer acto con la victoria del Málaga momentáneamente por 2-0. Los goles de Munir el Handawi y de Portillo. Este es el segundo. Recuperábamos la acción para discernir si hay fuera de juego o no. Es difícil verlo, ¿eh? La jugada Morales, como agrupa junta a tres jugadores. Exacto, junta a tres y la suelta luego al desmarque muy bueno de Munir el Handawi. Y este es el pase brillantísimo de Angeleri, aprovechando también que Eliseu está ocupando a Tito. Es decir, hay un movimiento de Eliseu con Tito que hace que Tito no esté tan pendiente de esa zona y llega magnífico Antunes desde su lateral para acabar metiendo ese centro.
balón. Va, es el traito. Decidir rápido, decidir antes. A punto de arrancar la segunda parte en el Estadio de la Rosaleda de este Málaga Rayo de la cuarta jornada de la Liga BBVA. De momento, solo de momento, gana el Málaga con los goles de Munir el Handawi y de Portillo. Después de 45 minutos llenos de alternativas, con un dominio alterno y en el que el acierto, Axel Torres, bienvenido de nuevo, ha corrido del costado local. Sí, sí, sí. El acierto, el aprovechar bien esos riesgos que asume el Rayo, ¿no? No solo el acierto de cara a portería, sino el acierto en meter esos envíos en profundidad cuando la defensa del Rayo estaba descompensada, la habían cogido saliendo. Mucho mérito de Angeleri, que no solo mete el pase en el primer gol, sino que inicia también la acción del segundo con otra conducción en campo contrario. Y bueno, el Rayo tiene que reaccionar. Creo que tuvo momentos de muy buen fútbol entre el minuto 15 y el 30, entre el minuto 15 y el recibir el primer gol, y ya hay una modificación. Se va Galeano, mete Arbilla. Bueno, ya decíamos que estaba Galeano con amarilla desde el minuto 7 y que eso era un riesgo. Mete Arbilla para, imaginamos, por esta cuestión, ¿no? Porque el partido además se presta mucho a tener que hacer faltas por los contragolpes que va a tirar el Málaga en la segunda parte. Es de momento el único cambio en el partido. Se marchó Galeano, entró en su lugar Arbilla en el centro de la defensa del Rayo. Con esa única modificación va a arrancar la segunda parte. Junto a la pelota, Morales y Munir el Handawi. Suena el silbato de Hernández. Hernández rueda ya el esférico en Málaga, jugando en largo Angeleri. Toca de cabeza Gálvez, hace lo propio Tito. Primera aparición de Anaitz Arbilla. Prolongó de primeras Jonathan Viera, no la pudo cazar Alberto Bueno. ¿Quién se la queda? Se la queda el Málaga. Portillo de primeras Dardé, sube por la derecha Gámez, que va a meter el centro, la pone Gámez. A punto de empalarla Munir el Handawi. Apenas medio minuto tardó el Málaga en generar la primera aproximación del segundo acto. Sí, el Málaga lo tiene muy claro, ¿no? Sabe que los ataques tienen que ser rápidos. Está prohibido dar, está prohibido conducir demasiado, dar tres o cuatro toques en horizontal. Cuando juegas contra un Rayo que va perdiendo 2-0, las tienes que hacer así, veloces. Hay falta de tizones sobre Sebastián Fernández. Llegó tarde el futbolista argentino. Balón entonces para el Rayo Vallecano, que se llevó el primer susto tras el paso por vestuarios. Con este centro de Gámez, que a punto estuvo de rematar el Handawi. Muy buen envío de Darder para Gámez, ¿eh? Papelito. Dejando Sebastián Fernández para Gálvez. De primeras trasorras la busca Sebastián Fernández. Se la queda Alex del Málaga, tocando para Tito. Tito que recorta, puede haber falta, sí. Hay falta de Eliseu sobre Tito. Y tarjeta amarilla, de hecho. Amonestación para Eliseu por esa falta cometida sobre el lateral diestro del Rayo. Segunda amarilla del choque, primera para un futbolista del Málaga. Es una patada ahí a la espinilla. ¡Buf! Durísima, ¿eh? Sí. Improtestable, diríamos. Se llevó la amarilla el portugués Eliseu dos Santos. Acción de peligro ahora para el Rayo Vallecano con el lanzamiento de lateral de trasorras. Ha subido Gálvez, la espera también la Ribey. Ahí está el lanzamiento de trasorras con rosca. A punto de cazarla Gálvez en una acción que estaba invalidada por fuera de juego. Y da toda la sensación de que el Málaga había estudiado muy bien la fórmula para dejar en fuera de juego en esta acción, porque estaban todos los jugadores esperando que pitara ese fuera de juego, indicándole que habían dejado en fuera de juego, pese a que está a punto de romperlo. Parece que Gámez, ¿no? Sí, uno de los jugadores del Málaga. En largo Willy Caballero.
Recupera el Rayo Vallecano al corte Sergio Sánchez. Qué bien, qué control de Portillo. Se gira el autor del 2-0, entregando para Darder. Darder para Eliseu. Eliseu le puede pegar. Eliseu que recorta. ¡Eliseu! ¡No! Del Málaga en el 48, ha marcado Eliseu, recibe del costado izquierdo, recorta para adentro y con su pierna menos hábil, en principio la derecha, la pone Eliseu ajustada al palo, imposible para Rubén, marcando así el tercero del partido. Es el gol blanquiazul, es el gol de Eliseu. Málaga 3, Rayo Vallecano 0. Bueno, todo muy bien, ¿eh? desde Portillo hasta Darder. Y luego Eliseu finalizando. El control, como dices, no era del todo bueno. Le queda la pelota demasiado alta, pero tiene tiempo, ¿eh? El hecho de que el Málaga hubiese circulado la pelota tan bien le da ese tiempo para rectificar a Eliseu. O sea, que Portillo la suelte a Dardé, Dardé la suelte rápida a Eliseu, da esa ventaja que permite incluso equivocarse en el control a Eliseu y luego finalizar con la pierna que no esperábamos que finalizara. Lo hizo muy bien, ¿no? Al menos el resultado fue magnífico. Sí, sí. Y ojo que quiere más el Málaga, la persigue Munir el Handawi, atento al cruce Rubén, juega en largo el portero del Rayo, luchando papelito Fernández, hay falta de hecho de Seba Fernández, derribó a Marcos Angeleri, pelota para el Málaga, que se puso las pilas nada más salir del vestuario, y acaba de anotar el tercero gracias a Eliseu. Situación ahora francamente complicada para el Rayo. Veíamos calentando a algunos jugadores del banquillo del Málaga. Enseguida repasamos las nóminas de suplentes, tanto de Schuster como de Paco Gémez. Antes, esta acción de peligro. Intenta organizar el ataque Pedro Morales. Recupera el Rayo Vallecano. Tras horas con Alberto Bueno. Bueno, rodeado de rivales. Excelente la recuperación de Angeleri. Angeleri abriendo hacia la derecha. Ese es Portillo, tapado por Nacho. Portillo le dobla Gámez. Gámez de taco sobre la misma línea. Intenta evitar el córner Saúl. Viera. Balón para Nacho. Nacho con Trasorras. Haciendo un rondito en el pico del área. Los jugadores de Paco Gémez. Es académico el Rayo sacando la pelota. Pero... pero cuando se cruza el árbitro ya hay poco que hacer, ¿no? En esta ocasión era de Hernández. De forma obviamente involuntaria. Entorpeció la combinación de Alberto Bueno. Sigue el Rayo. ¡Ojo! Error de Sebastián Fernández. Se aprovecha Antunes. Antunes levanta la cabeza. Antunes busca el Handawi. El Handawi intenta superar a Gálvez. Lo hizo bien el central vallecano para quedarse con ese balón. Decíamos, suplentes, variantes, alternativas. Junto a Schuster en el día de hoy, el portero Kameni y además Camacho Santa Cruz, el polaco Pavlovski, el panameño Roberto Chen, Samuel y Fabrizio Olinga. Roberto Chen, que marcó un gol providencial en el descuento esta semana en el Honduras-Panamá, que deja con opciones reales a Panamá de meterse en el Mundial 2014, Mundial que se ve aquí en Gol Televisión. Y con ese gol de Roberto Chen, Panamá igualó a México, lo supera por averaje y ahora mismo Panamá es cuarto en el hexagonal con CONCACAF y México es quinto. México estaría fuera incluso de la repesca de cara al Mundial 2014 gracias al gol del jugador del Málaga, Roberto Chen. Marcaron dos jugadores del Málaga esa madrugada. Roque Santa Cruz lo hizo para Paraguay. Estábamos a punto de repasar el banquillo del Rayo. Ya desvelamos la identidad de uno de los integrantes. Hablamos de Embarba, del joven Embarba, que acaba de reemplazar a Alberto Bueno. Sí, yo creo que es un mensaje claro de Paco de que el partido lo ve prácticamente perdido y le da a este jugador una nueva oportunidad. Ya jugó 65 minutos en el partido perdido ante el Levante en la última jornada. Ojo. Morales. Sigue el chileno, más de Morales, la espera el Handawi. Morales buscando el Handawi, desde el suelo corrigió Tito y con frialdad le da salida al balón Gálvez. Saúl contra Sorras. Trasorras de nuevo sobre Gálvez. Bueno, aparte de Embarba, en el banquillo del Rayo Vallecano, el portero Coveño, Baena, Adrián, Perea y Mojica.
Con las entradas de Arbilla y de Embarba, tan solo le queda una modificación a Paco Gémez. Adri Embarba, en ese partido, te digo, ante el Levante, entró en el minuto 5 cuando se lesionó Iago Falqué y fue sustituido en el 70 por Sebastián Fernández. De ahí que jugara 65 minutos, pero ni empezó ni terminó el partido. La cambia toda tras Orras. Recibe Tito. Tito al centro para Papelito. Intentaba la entrega de Caño Sebastián Fernández. No se deja sorprender Ángel Eri, que está firmando un partido sensacional. Otra vez Sebastián Fernández perfilándose. Llega desde atrás Ángel Eri y le arrebata de nuevo el esférico. El Handawi. La salva sobre la línea. Sigue el Handawi. Más del Handawi, que la acabó perdiendo. La revienta Fernando Tisone. Saque de banda para el Rayo. Tito entregando para Trasorras. Trasorras en corto. Ese es Viera. Viera que cambia de ritmo. La pone Viera al punto de penalti. Fácil para el despeje de Sergio Sánchez. Entrega de tacón de Nacho buscando a Embarba. Embarba fue al suelo y estuvo a punto de llevarse por delante a Gámez. De hecho, el colegiado indica falta del joven Adrián Embarba. Le perdona un poquito la amarilla a Adrián Embarba, que acaba de entrar y es muy joven, pero es una entrada totalmente a destiempo, por detrás, sin opción de jugar el balón. Una buena afluencia de público hoy en la Rosaleda. La gente sigue fiel al equipo, pese a que esta temporada en un principio se presentaba menos estimulante, con menos alicientes. Pero creo que la gente ha quedado contenta con la imagen del Málaga en las tres primeras jornadas y con esta victoria de hoy el equipo se situará ya en la zona media de la tabla. Ojo al Rayo Vallecano, serían tres derrotas consecutivas. Estamos en el minuto 54, queda mucho partido, pero van 3-0. Y claro, Paco Gémez ya ha tenido alguna rueda de prensa histriónica. Vamos a ver hoy qué comportamiento tiene Paco Gémez después de lo que podría ser la tercera derrota consecutiva. Además, clara en cuanto a resultado. Luego se puede discutir si en cuanto a juego sí o no. Yo pienso que el Rayo Vallecano hoy poco le puede reprochar en términos de actitud, en términos de Rayo Vallecano hasta el minuto 30, que iba 0-0 el partido. Era igualado el partido. Sí, sí. Incluso había tenido tramos de superioridad, ¿no? Y estas cosas muchas veces se olvidan con el resultado final. Es decir, si el resultado final es 3-0, el partido ya es todo un desastre, ¿no? Y yo creo que hay que analizar todo un poquito. Portillo al suelo con todo Gálvez, frenando de esa forma el avance de Portillo por la derecha. Sonríe el canterano en el Málaga, el autor del segundo tanto del partido. Al servicio desde el costado Gámez. La baja con el pecho Morales. Ese es Portillo. Portillo para Munir, el Handawi. El Handawi con el exterior. ¡Qué balón! Buscando a Sergi Dordé. Corrigió en el último momento Tito. Detallazos de Munir, el Handawi, no solo en el remate. No, es que sabe combinar. Y detallazos de Darder. Ahí está otra vez. Tocando el mallorquín a la frontal. El disparo de primeras. Repelido por la defensa del Rayo. Intenta montar la contra el equipo de Paco Gémez. Y ojo, porque esta puede ser buena. Excelente el cambio de ritmo y falta clara de Victorino Antunes, que podría llevarse la tarjeta amarilla. De hecho, Jonathan Viera ha renunciado a continuar la jugada. Pienso que para ganar esa amarilla y porque ha visto que además estaba muy solo. Solo tenía la opción de la Ribey en largo. Era un pase complicado. Y ha dicho, bueno, mejor nos paramos y tenemos la falta, sobre todo el equipo a rematar. Y habrá más opción de hacer gol. Pondrá la pelota dentro del área Roberto Trasorras. 5 jugadores del Rayo buscando el remate. Allá va Trasorras con rosca, balón al punto de penalti. Despeja la defensa del Málaga. Se la queda Portillo. Portillo tapado por Embarba. Portillo muy forzado. Conecta con Sergi Dardé. Atento Nacho, no solo para frenar el avance del jugador del Málaga, sino para además recuperar a través de este saque de banda la posesión del esférico. Insiste el Rayo por la izquierda, metió la cabeza Gámez. Nacho al centro con Saúl.
Saúl para Sebastián Fernández. La apertura del uruguayo se suma una vez más al ataque Tito. Ahí está, Sebastián Fernández. Buena la combinación. Dentro ya del área, papelito. Ojo al rechazo en la frontal. La quiere cazar Trasorras. Sigue Trasorras, que caracolea, que se detiene, que busca un apoyo. ¿Qué hará Trasorras? Balón para Tito. Tito, balón picado. Aquí en la Ribey, la deja pasar. Controlando la situación, Willy Caballero. El saque de meta para el Málaga. Desesperado Paco, porque su equipo además no está inquietando a Willy Caballero, salvo en ese tiro que tuvo cerca del descanso, que fue una muy buena ocasión de gol de Saúl Níguez. Sí. Fabio Celestini, el exjugador del Getafe, es el ayudante de Bert Schuster en el Málaga. Medio centro suizo. Sí, sí. Lo tuvo en el Getafe, claro, claro. Schuster. Sacará de banda Nacho. Va, va, va. Escuchábamos a través del sonido ambiente a Nacho Martínez pidiendo un poquito más de movimiento a sus compañeros. No veía clara ninguna opción de entrega el lateral zurdo del Rayo Vallecano. Juega ya Gálvez. Gálvez en largo, buscando proyectar a Tito. Sale al corte Angeleri. Llega antes, como siempre, durante todo el partido, el ex de Estudiantes de La Plata en esta segunda aventura europea, después de no funcionar del todo bien en el Sunderland. No, y es un chico Sabela, ¿eh? Lo digo porque Argentina no anda atrás muy sobrada, y ya sabemos que Sabela, todo lo que él haya dirigido en Estudiantes le gusta, al menos le parece confiable, ¿no? Exacto. Yo ya lo conozco y me funcionó para lo que quise, así que si en un momento determinado me veo en un aprieto similar, tiraré de lo que conozco. Es una situación más que lógica, ¿no? Sí, 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 sí. Trasorras, mal control de Trasorras, corta Eliseu, se la queda Morales. Sombrerito de Portillo, aparece Darder con el exterior, qué maravilla. Portillo, que la cambia toda para el Handawi, se vino arriba Portillo. Atrapó Rubén Martínez, aplaude y con ganas además la hinchada de la Rosaleda. Esa combinación entre los dos jóvenes talentos, entre Darder y Portillo. Papelito, buen control, sigue Sebastián Fernández. Otro recorte de Seba. Seba ya está dentro del área. 3-1 de Seba. Seba se va al suelo de forma estrambótica. Obviamente no hubo penalti. Ni siquiera lo reclama el dorsal 25 del Rayo Vallecano. ¡Oh! Entró durísimo Arbilla, ¿eh? Deja seguir el colegiado, pero seguro que apuntó la matrícula. Avanzando por la derecha el Málaga. Portillo, que la pisa. Portillo presionado por Nacho. Llega en la ayuda en Barba. ¡Qué bien lo hace Portillo! Portillo deja atrás para Gámez. Se viene el centro de Gámez. La está pidiendo Morales. Morales la puede dejar para Gámez. La pide el Handawi. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo del Málaga! ¡Gol de Munir el Handawi! Que en boca es el marroquí, sí, pero todo, absolutamente todo en la elaboración, es una auténtica maravilla, pasando por Portillo, pasando por Gámez, pasando por esa entrega para que en boca de gol, el Handawi marque el segundo en su cuenta, marque el cuarto del Málaga, es el gol blanquiazul, es el gol del Handawi, Málaga 4, Rayo 0. Vamos a verla toda, ahí ese toque de Morales, Tisone en largo. El pase de Gámez, la maniobra de espaldas a portería por parte de Morales. Gámez otra vez, gol de Munir el Hamdawi. Que estaba ahí, las dos de puro delantero centro. Pero qué bien está Pedro Morales de espaldas. Qué dominio de los tiempos, ¿verdad? Cómo aguanta, cómo espera, cómo la suelta justo en el momento concreto. Un gran gol del Málaga. Que hoy, decíamos, antes de empezar el partido, el equipo estaba jugando mucho mejor de lo que los resultados marcaban. Hoy está consiguiendo un resultado que confirma esas sensaciones positivas. Por cierto, hubo amarilla para Anaitz Arbilla, porque en el origen de la jugada del 4-0 entra muy, muy duro. Mira, ahí lo tenemos. Sí, sí. Es una entrada fortísima sobre Pedro Morales.
parece obvio que debía castigarse con la amonestación. Ojo que Morales luego acaba llegando al área y participando doblemente en la acción del gol, Cayó el cuarto del Málaga. Marcó Munir el Handawi. Qué manera de presentarse ante su nueva agente del delantero propiedad de la Fiorentina. Podía temer tal vez la hinchada del Málaga acusar el déficit goleador respecto al año pasado por la salida de jugadores como Isco, como Joaquín. No hace falta hablar de los que ya no están, ¿no? Pero es que ahora mismo tiene susto en la plantilla a dos delanteros que, visto el nivel de Munir el Handawi y vista la racha que arrastra Santa Cruz, que viene de marcar goles en los últimos partidos, pues ojo, porque se hace complicado decidir. A lo mejor hay que pensar cómo meter a los dos juntos. ¿O no? Sí. Te pregunto, ¿eh? Sí, sí. Munir el Handawi, yo creo que es un jugador más capacitado para jugar de segunda punta que Roque. Creo que Roque es más para jugar arriba. De todas formas, el Handawi, pese a ser más móvil que Roque, ha funcionado siempre mejor siendo el punta principal. O sea, siendo un 9 de distintas características a las de Roque Santa Cruz, pero jugando de punta principal y aprovechando a alguien sus movimientos. Es decir, él cuando jugaba en el AZ Alkmaar, aquel campeón, Moussa Dembélé, que jugaba muchas veces de segunda punta, Demi Deseu, que entraba desde segunda línea, se hincharon a marcar goles porque Munir el Handawi generaba esos espacios. De hecho, fíjate dónde aparece ahora el Handawi, es el que toca atrás para Tisone. Eso es lo que le gusta a él. Eliseu, le está pidiendo Dardé, sigue Eliseu. Eliseu en la frontal, excelente la apertura, va a llegar Gámez, la va a poner Gámez. Gámez que se detiene, tiene el apoyo de Portillo. Portillo en el 2-1, en la frontal está Eliseu, lo había visto Portillo. Rápido para tapar Adrián en barba. No, fue finalmente Saúl Ñíguez el que la envió a saque de banda. Sacará de banda Nacho. Sacará de banda el Rayo Vallecano. Se van a cumplir 20 minutos de la segunda parte y es el tiempo que ha necesitado, incluso le ha sobrado un ratito al Málaga para prácticamente cerrar esto. Sí, sí, el partido está resuelto. Quedan todavía minutos, pero este es un momento en el que el Rayo Vallecano sobre todo se tiene que concentrar. Ahora no estaba muy concentrado y ha perdido la pelota. Morales se anima, le pega Morales. Atrapa Rubén. Yo siempre digo, ¿no? En una situación así, que no te expulsen a nadie. Al menos que no te condicione para nada de cara al próximo partido. Sí, bueno, habrá quien diga que no te metan tres más, ¿no? Que vas a quedar muy, muy tocado, muy hundido. Que en cierto modo también es un condicionante para el próximo partido, ¿no? Sí, 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 está claro. Pero yo le doy menos valor a eso, fíjate. Yo creo que el impacto de las goleadas... Tienes una semana para recuperarte, ¿no? Si ves una tarjeta roja, por mucho que pase la semana, no te la van a quitar. Oye, vas perdiendo 4-0, pues que te metan 3 cuando vas perdiendo. Ojo a Eliseu, la engancha Eliseu buscando el Handawi. Atento Gálvez. Cuando un equipo es tan atrevido y pierde, se va arriba y entonces es normal que le puedan marcar goles con facilidad. O sea, un equipo de esta naturaleza va a recibir goleadas en contra. Las va a recibir, pero también va a ganar muchos partidos. Entonces yo creo que eso lo asumes. Es un partido perdido. ¡Qué bien! El Handawi dentro del área. Sigue el Handawi. ¡Gol! Del Málaga del 66. Es el hat-trick de Munir el Handawi. Excelente el movimiento dentro del área, la definición por el palo corto. Tal vez Rubén pudo hacer algo más. Sea como sea, Munir el Handawi se consagra en su bienvenida, en su primer partido en la Rosaleda. Se convierte ya en figura de este Málaga 2013-2014. Málaga 5, Rayo 0. Marca Munir el Handawi los mismos goles en 67 minutos que en toda la temporada pasada de la Liga Italiana con la Fiorentina. Marcó 3. Y realmente para buscar su último hat-trick vamos a tener que hacer arqueología, ¿eh? Habrá que ir bastante atrás, ¿no? ¿Qué maniobra, sobre todo el giro? Sí, sí, el giro es un espectáculo. Sí, sí, sí. Y cómo resuelve con la izquierda, que yo no lo espera Rubén.
5-0, hat-trick de Munir el Hamdawi. Jugador bastante carismático en la redacción de Gol Televisión, por cierto, desde sus inicios. Hombre, es que yo creo que nuestro primer año aquí todos juntos, el año que nos conocemos, es el año que la peta en el AZ, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Y bueno, incluso digamos que costaba memorizar su nombre a alguna gente del canal y acabó teniendo un divertido apodo. ¿Ah, sí? Durante ese primer año, sí, sí. Hay cambio preparado en el Rayo Vallecano. Preparado para agotar ya la nómina de sustituciones Paco Gémez. Recordemos que justo después del descanso entró Arbilla y que un ratito más tarde lo hizo en Barba. El último hat-trick de Munir el Hamdawi, 13 de marzo, fíjate, mi cumpleaños, de 2010. Ese día marcó 3 goles contra el RKC Waalwijk con el AZ Alkmaar. Quedaron 6-2 y Munir el Hamdawi marcó 3 goles. Desde entonces le ha dado tiempo a Munir el Hamdawi a fichar por el Ajax, a probar en Italia con la Fiorentina y a estar aquí en el Málaga, ¿no? Sí, sí. Bien, ahí está el cambio, se marcha Sebastián Fernández, aplaudido por la que era su hinchada. Entra en su lugar, debutando en Liga BBVA, el colombiano cedido por Deportivo Cali, Johan Mojica. Ah, pues es una buena oportunidad, un buen aliciente, ¿no?, para los últimos minutos ver a Mojica. Ojo, ojo. Excelente el control dentro del área, en el mano a mano salva a Nacho el sexto. Ahí la ha tenido Pedro Morales. Entra este chico que, como dice, estaba en el Cali. Que es joven, 21 años. Muy poquitos partidos en Primera División de Colombia y ya dando el salto a la Liga Española, ¿eh? Ahí aparece, de hecho, Johan Mojica. Que se ubica de extremo izquierdo, ¿no? A pesar de que él en principio es lateral, ¿no? Lo que sí sabemos de Johan Andrés Mojica es que es lateral. Las referencias que tenemos, sí. Yo confieso que no lo he visto jugar nunca. Hasta hoy. Trasorras. Perseguido por Dardé, la pone al hueco de las zorras. Buen corte de Sergio Sánchez. Despeja Willy Caballero. La Ribey la está reclamando en la derecha en Barba. Ojo que se puede animar Saúl. Saúl para en Barba. Hay fuera de juego, hay fuera de juego. Tardaron mucho en enviar esa pelota al espacio y acabó colándose Adrián en Barba. Con en Barba por la derecha y con Mojica por la izquierda el Rayo Vallecano, dando minutos Paco a gente que tiene que ir integrando en el ritmo de la primera plantilla de competición. Ah, es un bálsamo tremendo para el Málaga esto, ¿eh? 5-0 y a pensar en otra cosa. Ah, pensar en el próximo. Prepara cambio Ben Schuster, se va a sumar al partido Fabrizio Linga. No sería de extrañar que el sustituido fuera Munir el Hamdawi. No. Hombre, de hecho, Munir el Hamdawi muchos partidos completos no ha jugado en los últimos años, ¿eh? La última vez que jugó un partido completo Munir el Hamdawi, ¿cuándo fue? Me pregunto, ¿eh? Pues mira, si te digo que solo mira, fue... el cambio es Morales. El cambio es Morales, así que de momento el Hamdawi sigue. El Hamdawi solo jugó 3 partidos como titular el año pasado con la Fiorentina. Ahí está el cambio, se marcha Pedro Morales. Entra en su lugar el camerunés de 17 años, Fabrizio Linga. Con la selección en enero jugó un Marruecos 1, Cabo Verde 1 entero. Munir el Hamdawi. Desde la Copa de África que no juega un partido entero. Sí, sí, así es. Competitivo oficial, ¿eh? Imagino sí, sí, que en pretemporada, pues... Pero sí, sí, competitivo oficial desde la Copa de África. Y a nivel de clubes, el último partido entero de Munir el Hamdawi, 2 de diciembre de 2012, Fiorentina 2, Sampdoria 2. Ahí lo tienes. El Hamdawi. Se va a hablar mucho esta semana de Munir el Hamdawi. Por eso abundamos en datos biográficos y en datos de la carrera profesional del jugador marroquí, que no solo ha marcado 3 goles, sino que también ha dado la asistencia en el tanto de Portillo. Por cierto, nacido en Rotterdam. Sí, sí, sí. Él es internacional por Marruecos, de padres marroquíes, pero nacido en Rotterdam, Holanda. No, de hecho, su caso es uno de tantos en que jugó con la holandesa sub-21 y luego, sí, para jugar en categoría absoluta, optó por el país de sus padres. Exacto. A toda la carrera la empezó haciendo en,
en Holanda. Bueno, se ha hablado muy poquito de un paso que tuvo por el Tottenham. Lo fichó el Tottenham cuando era muy joven, lo cedió al Derby County. A lo mejor hablarán de eso con Alberto Bueno al final del partido. Son dos exjugadores del Derby County. Pero no en la misma época. No coincidiría. Hombre, 2005-2006 Alberto Bueno tenía 18 años. Sí. Gálvez. Ese es Saúl. La pide arriba la Ribey, también en barba. Tocó Saúl para Jonathan Vieira. Vieira en horizontal. Aparece Roberto Trasorras, presionado por Olinga. Ahí está Nacho. Toca y toca el equipo dirigido por Paco Gémez. Ahí está Nacho, otra vez. Saúl me gusta hasta cuando hace cosas sencillas. Buen balón buscando a Tito, corta Eliseu. Con ímpetu Antunes, a punto de recuperar en barba. Peleando Tito, ahí está Adrián en barba. En barba que juega atrás, no mide del todo la entrega, pero la pelota sigue siendo del Rayo. Prepara el centro en barba, la pone buscando a la Ribey. La Ribey se revuelve y desde abajo Angeleri la envía a saque de esquina. Es córner favorable al Rayo Vallecano. La busca la Ribey, la busca Arbilla. Servicio de Trasorras, punto de penalti. Bueno, ahí ha estado el 5-1. Ahí la ha tenido el colombiano Mojica. Yo creo que el Rayo Vallecano está claro que lo va a hacer, ¿no? Y que seguro está pensando mucho en ello Paco Gémez, pero plantearse meter a un jugador de estos de tres cuartos como punta principal, viendo el rendimiento, viendo sobre todo que no lo encuentran a la Ribey. Es decir, que da la sensación de que por la manera de jugar que tiene el Rayo, le cuesta mucho dar opciones de remate a la Ribey. También interpretamos que en cuanto se recupere Neri Castillo, el 9 va a ser para él, ¿no? Pero Neri Castillo también es un perfil tipo Sebastián Fernández, o sea, no es un nuevísimo, ¿no? No es un delantero centro prototípico, es un jugador móvil también, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que el equipo tiene abundancia de talento en tres cuartos y una carencia de un 9 puro, de 9 puros con gol. Entonces, igual lo que tiene que buscar, seguro que Paco lo está estudiando, es ¡qué buena dejada de la Ribey! ¡Ojalá volea! ¡Ha parado Caballero! ¡Ha sacado Willy Caballero! Ha tenido ahí el 5-1, otra vez el Rayo Vallecano, buen disparo de Jonathan Vieira después de la dejada de cabeza de Joaquín Larribey. Otro jugador, Jonathan Vieira, pues que igual lo puedes probar ahí, no es su posición, pero tiene gol. Vieira, la pisa, tenía al lado en barba, buscó un imposible Jonathan Vieira, atajó ese balón Angeleri, a correr Fabrizio Olinga, que corre y mucho, avanza el camerunés. Tapado por Mojica, llega en la ayuda Nacho, más de Fabrizio Olinga, no puede con el tercero. Hay falta de Saúl. ¿Qué has pitado? Es la duda que tenía Saúl Ñíguez. Qué buen envío de Roberto Trasorras y ahí sí, la Ribey está muy bien de cabeza con la dejada de primeras al que llega de cara, que era Jonathan Vieira. Excelente la intervención de Willy Caballero, que por primera vez en la temporada está logrando de momento dejar la portería a cero. Nombrado mejor guardameta de la Liga de Campeones la pasada campaña. Uno de los porteros más solventes del campeonato español. Libre directo, favorable al Málaga. Parece que le va a pegar directo Eliseu. Da la orden Hernández. Allá va Eliseu, disparo directo de Eliseu por encima de la portería de Rubén Martínez. Estaba muy lejos, ¿no? Estaba difícil, pero bueno, cuando vas ganando 5-0, te puedes permitir estos... Lo puedes intentar. Estos lujos.
Tito. Dejando atrás para Gálvez. Se va a sumar al partido Ignacio Camacho. Será el segundo cambio ejecutado por Ben Schuster, que tiene sobre todo entre los suplentes a delanteros. Ha metido ya a Fabriz, pero es que todavía tiene esperando su oportunidad a Santa Cruz, al joven Samuel y al polaco Pavlovski, que jugador, personalmente es una de las incógnitas de esta temporada. Sí, pero se habla muchísimo de él, de que es una incorporación que va a darle muchas cosas al Málaga en esa posición de centrocampista de ataque. Y es una pena que no lo hayamos visto en el día de hoy. Hay saque de banda para el Málaga. Antes el cambio. Va a entrar Camacho, el reemplazado. Entre aplausos es Fernando Tisone. Sí, lógico, ¿no? El despliegue de Tisone, no solo hoy, en estos partidos que llevamos de campeonato, está siendo fundamental para el Málaga. Ya es ídolo en la Rosaleda, Fernando Tisone. Aplausos para Tiso. Entra en su lugar Ignacio Camacho. ¿Sabes quién me gustó bastante los minutos que le vi, en los únicos minutos que ha jugado, de hecho, en esta liga? Bobby Anderson. Hombre, el ex del Wydad de Casablanca. Sí, sí, sí. El marfileño de 21 años, Bobby Anderson, los minutitos que jugó, 22 minutos, en el Valencia 1, Málaga 0, me gustó bastante. Es uno de los fichajes más exóticos de la presente campaña, y eso que el nivel está alto en la liga BBVA, con la llegada, sin ir más lejos, de Roberto Chen o de Heinz Barnetberg Veloz, el central del Valladolid, ¿no? El internacional por la República Dominicana. Bobby Anderson, jugador marfileño que actuaba en la Botola Pro, en la primera división marroquí. Que no nos extrañe que haya marfileños en la primera división marroquí, porque hay, y muchos. Ahí la tuvo Jonathan Viera con esa volea por encima de la portería. Digo que es un mercado 100% exportador, Costa de Marfil. Y muchos jugadores de esa nacionalidad acaban actuando en el fútbol marroquí. De hecho, es raro el equipo que no tiene un marfileño. Bobby Anderson destacó sobremanera del Wydad, hasta el punto de que el Málaga se peleó con bastantes equipos para hacerse con los servicios de Bobby Anderson, que con solo 21 años y sin ser aún internacional con su selección, está jugando en la Liga BBVA. Sí, ha jugado poquito, pero lo que jugó, insisto, a mí me causó buenas sensaciones. No, el Málaga ha hecho una plantilla con muy poquito, ha tenido que ser original. Es decir, claro, cuando tienes mucho dinero es... No es que sea cuando mío. Tienes mucho dinero vas a buscar a De Michelis y a Lugano. Cuando no, pues si te parece que un chaval de 21 años de la selección de Panamá destaca, tienes que ir a por él y anticiparte, ¿no? Es que cuando no tienes dinero tienes que vivir de estas cosas. O sea, cuando no tienes dinero tienes que ser original, tienes que ver lo que no ve nadie. Porque lo que ven todos lo van a fichar los que tienen más dinero que tú. Claro. Bien, ahí está el último cambio. Así despide la Rosaleda Munir el Hamdawi. Estoy intentando escuchar el grito Hamdawi, Hamdawi, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Es que no sabía si era Munir o... Claro, el Hamdawi es muy largo. Hamdawi. Se retira ovacionado el autor de 3 goles y una asistencia en el día de hoy. Partido casi perfecto para Munir el Hamdawi. Entra en su lugar el joven Samuel García. Bueno, qué decir, ¿no? Del partido del Hamdawi. Venimos glosando las bondades de la actuación hoy del marroquí en los 82 minutos que ha estado en el terreno de juego. Nos queda mucho por decir de Munir. ¿Qué hace Talmar aquel de Luis Van Gaal? ¿Qué hace Talmar? No, de verdad, o sea, era una maravilla. Sergio Romero de portero. Estaba Stein Schärs en el centro del campo. Estaba Stein Schärs en el centro del campo. Luego en Portugal no parecía tan bueno. No, pero era, sí, buen jugador. Demides de EU. Espectacular equipo. Estaba Dembélé de extremo. Estaba Mertens en la otra banda. De central. Mira Viera, la quiere Mojica, Viera. Ojo al rechazo, le pegó forzado en barba, se perdió la posibilidad para el Rayo. Estaba Héctor Moreno de central. Claro. Estaba Héctor Moreno de central.
creo que estaba Sebastián Pocognoli de lateral izquierdo. Sí, 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 el belga que luego se marchó al Standard. Bueno, ha entrado otro jugador del malagueño, ¿no? Del filial del Málaga, Samu, que ya jugó unos minutos ante el Valencia, los últimos 22. Y que por lo tanto tiene su segundo partido. De hecho, entraron juntos en el día del Valencia Bob Lee Anderson y Samu. El doble cambio que hizo Schuster para intentar empatarlo. Creo recordar que justo después del gol del Valencia, que fue un error de Caballero. Sí, sí, el gol es en el minuto 64 y los cambios los hizo en el 69. Se incorporó Samuel García, es el último cambio del Málaga. Nos quedamos sin ver a Pavlovski y compañía. Algunos de los nuevos fichajes del Málaga que suscitan curiosidad. Hay ganas de ver el nivel, no solo de Pavlovski, no solo de Bob Lee Anderson. También ganas de que se recupere por fin y de que pueda jugar algún partido Flavio Ferreira, el central portugués. Una de las claras apuestas en una zona muy golpeada por las bajas en el equipo costasoleño, ya que no olvidemos que ni De Michelis ni Lugano continúan en el equipo. Así es. Tampoco Niegu, aunque eso seguramente no lo notarán los hinchas, porque apenas jugó el norteamericano. El único superviviente en el centro de la zaga es Wellington, que ahora mismo se recupera de una fractura de clavícula. Por cierto, José, que el nivel de Angeleri está haciendo que no pensemos demasiado en esos jugadores experimentados que se han ido. De hecho, ha podido formar una pareja muy decente, reconvirtiendo a Sergio Sánchez. Bueno, Sergio Sánchez ya alternaba mucho lateral con central, ¿no? Pero bueno, el español, su eclosión en primera división es como lateral arriba derecho. Arriba y abajo. Lateral derecho de larguísimo recorrido, además, ¿no? O sea, que ha podido formar ahí una pareja de centrales, creo que suficientemente fiable. Creo que toda la línea de cuatro atrás lo es, porque Gámez por la derecha y Antunes por la izquierda también son jugadores de garantías. Gámez sobradamente contrastado, y creo que Antunes sorprendió a muchos, me incluyo, porque se fue Nacho Monreal de la noche a la mañana. Tenía pocas horas el Málaga para firmar a un sustituto. Se va a Portugal al Pasos de Ferreira a firmar a Antunes. Y sinceramente creo que está dando un nivel muy muy bueno Antunes, Hablamos de fichajes del Málaga, también el Rayo Vallecano pendientes de que se sumen al equipo algunas de las contrataciones de este pasado mercado de fichajes. Enseguida detallamos esas nuevas caras en el conjunto franjirrojo. Antes el avance de Fabri, rechaza la defensa, Gámez, balón picadito buscando ese desmarque. No llegó Samu, se la queda Rubén. Decíamos, Yago Falque casi casi lo podíamos meter en esa nómina, pese a que ya debutó, porque en apenas 5 minutos se nos rompió el buen jugador gallego. Y habrá que esperar unas semanas para que pueda sumarse de nuevo a la disciplina de Paco. Sin embargo, en la otra nómina, en la de los jugadores recién contratados y que aún no han debutado, nos encontramos a Neri Castillo, del que esperamos mucho. Nos encontramos a C. Castro, que viene para ser importante en el centro de la defensa. Es decir, jugadores que van a retocar demarcaciones clave en este Rayo Vallecano. Sí, está claro, si ves el partido de hoy y eres hincha del Rayo, te puedes preocupar. Pero bueno, el primer día ante el Elche pensarías otra cosa, ¿no? Viera recupera Pedro Morales, balón atrás para Gámez. Menos de 3,5, más el agregado para que se acabe esto. Camacho. Buena maniobra de Sergio Dardé, a punto de perder. Entregó el mallorquín para Camacho y este para Gámez. Encarando Fabri Solinga, buscaba la entrega ante dos rivales. Es córner para el Málaga. Mira, ahí tenemos la duda. Saque de esquina para el Málaga. Al lanzamiento de Eliseu, la pone Eliseu, punto de penalti, toca de cabeza la Ribey. Se la queda tras horas, por cierto, duda que estaba vestido de calle, lo veíamos en el túnel de vestuarios. Es baja por sanción, fue expulsado en el tramo final
la visita del Málaga a Sevilla. Sí, partido con mucha controversia, partido que el Málaga lo pudo ganar. De hecho, concedió, los dos goles fueron errores, ¿no? Pero también es verdad que el Sevilla llevó el peso muchos minutos y Unai habló de que si algún equipo había hecho más para ganar había sido el Sevilla. La verdad es que el Sevilla también es un caso de equipo que está con una puntuación bajísima y se le han escapado puntos en los últimos minutos. Angeleri. Prolongación de tacón de Samu. Arranca Fabrizio Olinga. Emparejado con Anaitz Arbilla. Al suelo el camerunés. No hay falta. Sacará de puerta Rubén. El próximo compromiso del Málaga será el sábado 21 a las 4 de la tarde, cuando el equipo de Bernd Schuster visite a Noeta para enfrentarse a la Real Sociedad en un duelo exigente en el que, no olvidemos, los chicos de Iago Arrasate llegarán del compromiso de Champions frente al Shakhtar Donetsk el próximo martes. Así que por ahí podría buscar el Málaga un punto de ventaja ante su rival. De hecho, es el duelo entre los dos equipos que han quedado cuartos en primera división en los dos últimos años. Para el Rayo Vallecano, que va a encadenar tres derrotas consecutivas, está la cosa más complicada, parece. Recibe justo después del... a las 8, ese mismo sábado 21, al FC Barcelona en el Estadio de Vallecas. ¿Qué has dicho? ¿Que a las 4 es el...? A las 4, Real Sociedad Málaga, el próximo sábado, y a las 8, Rayo Barça. Portillo, Gámez, Eliseu... Balón profundo de Eliseu sobre la carrera de Fabriz, que va a encarar a Tito. Puede ponerle la guinda a Fabriz. Fabriz pisa área, sigue Fabriz, la pone Fabriz. Corta Arbilla. Vemos de nuevo el cambio de orientación de Eliseu. Muy bueno. Que bien la pone para Fabriz, que en ese mano a mano no puede superar la oposición de los defensores del Rayo. Hay falta. Falta favorable al Rayo Vallecano. Más dos. Es lo que le queda al partido. Trasorras. Se apoya Tito en el centro de la zaga. Otra vez para Arbilla. Está acabando el Málaga en 4-1-4-1. Con Camacho medio centro y Darder y Portillo de interiores. Olinga en la banda izquierda. Eliseu en la banda derecha. Y arriba Samu. Se enfada Schuster. Se enfada Schuster después de esa entrada bastante dura sobre Camacho. La falta de Embarba. ¿Qué pasa? Le decía Schuster al joven Adrián Barba. Bueno, tranquilo, hombre, va 5-0. Pues tal vez precisamente por eso era, por lo que no entendía la entrada el preparador alemán del Málaga. Todo queda ahí. Últimos segundos de un partido en el que la pegada de Munir el Hamdawi, la aparición estelar del atacante marroquí, ha acabado resolviendo este choque de la cuarta jornada. Desde luego, después de ver la primera media hora o 25 minutos, nadie podía pensar que la diferencia fuera a ser tan amplia, ¿no? No. O sea, el minuto 30 iba 0-0 y el Rayo había tenido 15 minutos muy, muy buenos. De hecho, entre el minuto 15 y el 30 hemos comentado que el Rayo había sido superior al Málaga. Es el clásico partido que el primer gol lo abre y luego, si el equipo que encaja el primer gol asume tantos riesgos y el otro tiene esa velocidad a los espacios, lo acaba masacrando. Aplaude a rabiar la hinchada de la Rosaleda, orgullosa de los suyos, después de este Málaga 5, Rayo Vallecano 0.
Bueno, estamos con Seba, el que hasta este jueves ha sido jugador del Málaga. ¿Cómo te sientes en tu vuelta? En un partido muy raro, muy difícil en lo personal, pero bueno, ya está. Encima tuvimos un partido muy malo, así que me voy mal. Parece que esta vez no ha podido ser, ¿no? Se os ha escapado el partido, ¿no? Sí, ellos pegaron en los momentos justos y después se nos hizo todo muy cuesta arriba y no pudimos dar vuelta nunca pudimos entrar en partido. Ha sido un gran mazazo, ¿no? Una lectura del partido, ¿qué me dices? No te escuché, perdóname. Que ha sido un gran mazazo, ¿no? Para el Rayo, esta goleada, ¿no? Una lectura del partido. Sí, un partido muy duro donde no tuvimos las ocasiones, no las supimos aprovechar y después ellos llegaron y fueron muy contundentes. Vale, perfecto, muchas gracias, Seba. Sí, bueno, despedimos a Seba y aprovechamos que tenemos aquí a Portillo, uno de los artífices, además de la victoria del Málaga. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? O sea, estos tres puntos los hemos conseguido, ¿no? Por fin, ¿no? Bueno, sí, la verdad que era súper importante este partido, lo hemos enfrentado con muchas ganas y gracias a Dios hemos podido conseguir la victoria que para nosotros era muy importante, ¿no? Parece que los buenos augurios del míster, ¿no?, de esta mañana se han cumplido, ¿no? Sí, bueno, sabíamos que era un partido muy, muy importante porque si no nos quedábamos ahí en la zona baja con un punto y salir de abajo después es muy, muy complicado. ¿Y el fichaje del Haddawi? Bueno, pues yo creo que nos va a aportar muchísimas cosas positivas. Es un jugador muy, muy importante para nosotros, al igual que Roque, y ya hemos visto hoy lo que es capaz de hacer y nada, la enhorabuena por el partidazo que ha hecho, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias.